Hola, hoy os traigo cuatro kits tan bonitos de Mybobbin. Son dos de la diseñadora Andriana y dos de Panna. Son, bueno, maravillosos. De verdad que os van a encantar. Y si además, ya sabes, entras con el link de mi club de amigas, vas a poder optar a unos descuentos extra. Si quieres, quédate conmigo que lo vamos a ver juntas, ¿vale? Un besito. ¡Mua! Hola guapas, bienvenidas otra vez al canal Pasión por el punto de cruz con Almudena Zapata. Este papelito tan mono, ya sabéis lo que significa, ¿no? Que me ha llegado los kits para la colaboración con Mybobbin del mes de junio. La verdad es que no lo pude evitar, lo he abierto. Otras veces lo abro con vosotras, pero tenía tantas ganas de verlo. Bueno, pues empezamos. Tengo aquí además el albarán para que sepáis el precio de cada cosa, ¿vale? Bueno. Voy a dejar esto a un ladito y voy cogiendo los de uno en uno. El primero es el chiquitín, que ya por aquí se ven colorines. Mirad qué monos. Son dos gatitos aquí que acaban de merendar. Tienen aquí el pez agarrado. Mira qué pececito tienen aquí. Y están durmiendo la siesta subidos encima de un árbol. Es de Andriana. Lo que pasa es que, claro, está puesto. Creo que es aquí donde dice Andriana. No, aquí. No sé dónde dice Andriana. Pero vamos, es Andriana. Lo que pasa es que está en ruso, ¿eh? Lo dice aquí, además, creo. Mira, ¿lo ves? Relax. Krusty. Kit. Autor, Andriana. ¿Vale? Este kit tiene un precio de 6,03 dólares. O sea que deben ser como 5,50 euros, más o menos. Vamos a abrirlo para verlo por dentro. A ver si es difícil, si no es difícil, cuánto mide, si es que nos lo ponen en un idioma que podamos entender. Porque como solamente esté en ruso con su alfabeto cirílico, no vamos a entender nada. Bueno, aquí está, es chiquitita la tela. Es un pedacito de tela pequeño. Aquí tenemos la agujita en un lateral, menos mal, para que no se estropee mucho y viene marcada por el medio. Dice. ¡Ey! Mira, viene esto como para recortarlo, para que lo puedas recortar y tenerlo al lado donde pinchas las agujas o algo. Bueno, menos mal que lo han puesto en inglés. Blanco, amarillo claro, café con leche. Amarillo, naranja, terracota, rosa clarito, rosa fuerte, cian, o sea, azul clarito, azul medio, azul oscuro, azul fuerte, vamos. Verde claro, verde. Bueno, mira qué montón, 21 colores para una cosa tan pequeña. La verdad es que se ve fenomenal el gráfico. Mirad este trocito de gráfico aquí, se ve fenomenal. Sin instrucciones no viene nada. Creo que son todo. Ah, vale. Te dice que lo hagas a punto de cruz con tres hebras. Todo. Tiene puntos normales y después lineal. Y ya. ¿Y esto qué es? Ah, haga el punto lineal con dos hebras. Centre la tela. Vale. Bueno, pues es facilito. Facilito y pequeñito, y mirad los colorines, qué cosa tan mona. A ver que los abramos bien. ¿Veis? No tiene mucho hilo, y si hay que hacer tres hebras con cada uno, pues la verdad es que vamos a tener muy poquito que bordar esta vez. Pero me pareció tan bonito. ¿Dónde está la foto? Aquí, mirad qué cosa tan graciosa, por Dios. Aquí con su mariposita la que quiere coger. Es que este tiene una cara. Mira qué gracioso con su lengüilla afuera. Monísimo.
Buenísimo, estos son de los que te haces en un fin de semana. Este sí te lo haces en un fin de semana. Hay otros que parece que son de fin de semana, pero no, pero este sí. Ay, oye, no ponía. Pone lo que mide, 16 y medio por 12. Y el gráfico es de 63 de alto por 92 de ancho. Pero como no es cobertura completa, se hará súper rápido, como os digo. Vale. Ahora este otro que os voy a enseñar también es de Andriana. Y curiosamente yo lo tenía en la cesta de otra página web porque me gustó mucho. Me pareció precioso. Porque se llama algo así como libros a través del mundo o algo así, como que fueran libros de diferentes países y por encima, pues oye, el árbol, la celebración con sus banderitas, las cometas. La verdad es que es un. Las cartas. Me pareció un diseño muy mono, muy original además, porque no está nada visto este tipo de diseños. Y yo lo vi en otra página web. Andriana es la misma marca, es el mismo nombre del kit, es todo exactamente igual, es este kit, pero vendido en otra página web. Bueno, pues que sepáis que en la otra página web yo lo tenía en la cesta y costaba 17,95 y aquí cuesta 9,98 dólares, que son 8,30 euros. De 8,30 euros a 17,95 me parece a mí que va un poquito de diferencia, ¿no? Con lo cual, oye, si alguien está interesada en comprar este kit, mejor en MyBobbin que en otra página, donde está el doble de caro. A ver, aquí tenemos. Ah, bueno, que sepáis que a partir de 50 euros de compra, en MyBobbin no te cobran los gastos de envío, ¿eh? Aquí está el gráfico, la verdad es que se ve muy bien. Se ve muy bien, está muy clarito. Estos son de los que no hacen falta ni marcar. Y además el papel, igual que en el otro, el papel es súper bueno, es un papel fuerte. Tiene 26 colores, 27. A ver, pasa lo mismo. Te dice, haz las puntadas completas, las cruces completas con dos hebras. El punto lineal este con dos hebras. Este hacemos las puntadas completas con una sola hebra cuando encontremos este símbolo. Hacer el punto lineal con dos hebras aquí. El punto lineal con una hebra cuando encontramos este color. Y el punto lineal con dos hebras cuando encontramos estos colores. Bueno. Bueno. Creo que las instrucciones, además, como vienen en inglés, está muy bien, muy fácil. El tamaño es, mide 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 106 por 144. 106 por 144, o sea, no es demasiado grande. A ver, vamos a ver la tela. Yo creo que es un count 14 o 16. No lo pone en ningún sitio. A ver. 16. Ahí da 16. 27 colores. Organizador y aguja. Mirad, aquí tenemos la agujita. La tela no es muy grande tampoco. Está muy bien. Me encanta que vengan aquí dobladas por el centro en lugar de por un lateral que después tenéis que andar planchando. Sobre todo porque después me es mucho más fácil buscar el otro centro y ya sabéis que yo suelo empezar por el centro mis labores porque no marco las telas. Yo no las marco con el Pilot Friction. Tengo alguna marcada y la verdad es que no le hago mucho caso. No tengo costumbre de mirarlo. Bueno, mirad qué hilos más buenos, Maja. Son buenísimos los hilos, ¿eh? Tienen un tacto súper bueno. Se ve que son hilos densos. No sé cuál es la marca que utilizan de hilos. No lo dice. O no lo dice o yo no lo sé leer. Perdón. Tengo aquí mi tacita de té haciéndose la infusión. Mirad esto, qué mono es. Ay. Aquí tengo mi infusión.
Está fenomenal. Y esto me encantó. Lo vi en AliExpress y lo compré dos, uno para mí y otro para mi hija, que también es muy de infusiones. Bueno, pues este, ya te digo, los hilos súper bonitos, súper bonitos. Mirad los verdes, es que los verdes son, sí, a ver, los verdes y los azules para mí tienen algo especial. Me encantan, pero bueno, me gustan todos los colores, los amarillos, los rojos, los marroncitos, me gustan todos. Y este ya os he dicho el precio, ¿verdad? ¿Dónde he dejado el papel? Aquí. Mire, vale 9,98, que son 8,30 euros, más o menos. ¿Vale? Este es el siguiente. Y ahora vamos a ver los de Panna. Estos eran de Andriana, los dos. Y ahora Panna. A ver. Hay dos también de Panna. Este hacía mucho tiempo que lo tenía en la cesta. Y no sé por qué no me atrevía yo a comprármelo, si es precioso. Tal vez por ser redondo, pero como he empezado a bordar uno en redondo, o sea, os he puesto el avance. No, el avance todavía no, pero sí os he anunciado cuál era ese del colibrí. Pues nunca había bordado en algo redondo y me daba un poquito de no sé qué. Pero cuando vi este con estas manzanas tan realistas y los dos caballos, estos que me recuerda a Cercedilla, el pueblo donde mi madrina vive. A ver cómo se abre por aquí. Y me pareció tan bonito que es que dije, buah, esta me lo tengo que comprar. Y mira, ahora mira por dónde podemos acceder a este maravilloso gráfico que no tardaré. Ay, Dios mío, siempre digo lo mismo, no tardaré en empezarlo. Estoy como loca por empezarlo todo. Uy, esto viene en una sola hoja. Ah, no, vienen dos, pero además fijaros el tamaño de la cuadrícula. O sea, impresionante. Ahora mirad el punto lineal, ¿eh? Mirad el punto lineal que lleva. El caballo lleva menos, pero las manzanitas y las estas llevan mucho. Son 28 colores de puntada completa. Lleva tonos combinados. Esto no sé qué es. Esto no sé qué es. Y este es el punto lineal. Esto no sé qué es. A ver si ahora lo encontramos por aquí. Está todo en ruso. Ay, Ditas, te voy a tener que molestar otra vez. Todo en ruso. Menos mal que somos chicas listas, que estamos acostumbradas a hacer kits y entendemos todo, pero vamos. Iré averiguando. Yo está claro que estos son cruces completas. Estos son colores combinados también, está claro. Porque pone 2 más 3 y 4 más 22. O sea, esto está claro que son combinados. Esto no sé qué es. Ni esto. Sospecho que aquí debe ser con menos o con más hebras el hacer estos símbolos. Porque después aquí vienen los puntos lineal que está muy claro. Bueno, ya iré viendo, porque bonito, desde luego, es bonito para aburrir. Este ya, bonito para aburrir. La tela mide, si es que lo dice en algún sitio, a ver, momento. Son 27 por 27 centímetros de tela, que son 170 por 170 en las cruces, y tiene 31 colores. Bueno, mirad, aquí vienen otros diseños de la misma marca. Este es el que yo tengo. Y luego hay algunos súper, súper bonitos. Súper bonitos. Bonitos todos, la verdad es que me gustan tanto. Los diseños de Panna son preciosos, ¿eh? Bueno, la tela ya es más grandecita, como veis. ¿Vale? Hemos dicho que mide 27 por 27. El gráfico, la tela es más grande, ¿eh? Y luego aquí tenemos los hilos. Vienen doblados, no, vienen estirados y con hebras cortas. Ay, bendito sea Dios, por fin. De verdad es que yo siempre me paso la vida cortando las hebras por la mitad, porque no me gusta
trabajar con las hebras muy largas porque se rozan mucho en la tela, pierden el brillo que tienen las hebras y no me gusta tanto. A mí me gustan y se enredan y no sé qué. Y estos cuando son más cortitos son una gozada. Mirad qué colorido tan bonito. Es que claro, a ver, cuando uno hace un trabajo de estos, es que mirad la naturaleza, qué maravilla de colores, ¿verdad? Me encanta. Es precioso. Además, te digo, esto me recuerda a mí la finca que está justo enfrente de su casa, donde hay dos caballos, que cuando mi madrina va a salir de casa ya se arriman a la valla, porque siempre les viene con una zanahoria para cada uno. Y bueno, este costaba... Ay, por Dios, mi garganta, la alergia. Este costaba 17,13 dólares, que son 15 euros, ¿vale? Más o menos. Y luego, para terminar, he dejado el más bonito. Bueno, el más bonito, el más cookie. Mirad qué mono, por favor. Es la estantería de los búhos. Este cuesta... Este es el más caro, ¿eh? Porque es el más grande. 27,56, que deben ser como 23 euros, más o menos, ¿eh? Entonces, bueno, veréis. Vamos a ver este juntas. Me encantan los de pana porque llevan una cuadrícula gigantesca a la hora de tener el gráfico y para mí eso es muy importante porque claro, yo ya no veo bien. Bueno, mirad primero el gráfico de cerca, qué cosa tan graciosa. Primero, el papel pintado hay que bordarlo. Mirad qué mono. Bueno, es que tiene de todo. Mira los ajos colgando de aquí, del bordecito. Un búho aquí y otro aquí. Y otro aquí y otro aquí y otro aquí. Ya no hay más búhos, ¿no? Esos son todos. Vale, pero es que es un aparador con un plat, con platos, con tazas, los botes, las cajas, el florerito con la lavanda, aquí la tetera, cuadritos, el paño, el tarro de la miel. Es que tiene todos los detalles del mundo. Aquí no sé qué pondrá, porque como está en ruso, pero yo me invento que son nueces, porque me gustan las nueces. Pero mira, aquí es que hay dos buitos y la calabaza y la otra cesta. Mirad aquí este pañito colgando como con encaje. Bueno, me parece una monada. Estos tan así, tan tiernos, tan cookies, tan naif, me encantan este tipo de cuadritos. A ver, yo hago de todo, ya lo sabéis. Yo hago todo tipo de cosas. Siempre y cuando sean bonitas, a mí me vale todo. Aquí vemos el gráfico que es, mirad el pedazo de cuadrícula que lleva. Preciosa de grande, ¿eh? Claro, todo esto de aquí que se ve es el papel pintado. 32 colores, un montón de combinados. Volvemos a tener lo mismo, un montón de combinados. Y a ver luego dónde está lo del punto lineal y todo eso. Aquí abajo. Tiene nudos franceses y tiene punto lineal. Entonces, bueno, aquí está muy claro, aunque no nos digan cuántas hebras coger de cada uno, porque entendemos que son dos. Digo yo, ¿y esto qué será? ¿Esto qué será? Ay. ¿Será que se hace con una sola? Ah, mira, tres cuartos. Vale, tres cuartos de cruz. Vale. Aquí también, tres cuartos de cruz. Pero con hilo combinado. Bueno, este también va a ser divertido, ¿eh? Entretenido. Súper, me encanta. Me encanta el cuadrito y yo seguro que sé cómo hacerlo. Porque más pronto o más tarde acabo descubriendo. Primero, la chica que me hace las uñas, Irina, es rusa. Y luego además tengo una compi que se llama Ditas Beck, que os recomiendo su canal porque es una maravilla, es súper divertida. Aquí tenemos la tela. Parece una ida 14. A ver si lo dice aquí. Un momento. No dice qué ida es, pero yo creo que es ida 14, ¿eh? Te dice 33 colores, 126 por 177 puntadas. La tela mide 23 por 32. Pero bueno, yo creo que es ahí de 14. Por el tipo de cuadrito que tiene,
Yo creo que se ha ido a 14, ¿eh? Como siempre, la tela es un poco tiesecilla, pero en cuanto la empiezas a manosear, se queda bien. Y aquí, como en el otro, tiene las hebras que no son excesivamente largas. Aquí viene del 1 al 21. No, del 1 al 20, perdón. Y aquí del 21 al 36. ¿Y aquí por qué tachan y ponen 22 y 29? ¿Será que están repetidos? Sí, míralo, el 29 es el blanco y el 22 es esta rosita claro que viene repetido. Ok, vale. Entendido, oído cocina. Ya te digo que este va a ser un trabajo de estos que son amorosos, tranquilitos, de estos que te dan mucha paz. Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que en este tipo de kits... Jolín, la garganta, perdonadme. En este tipo de kits está muy bien y te animas muchísimo porque como hay cositas pequeñitas, las vas viendo. Entonces dice, bueno, pues esta tarde yo me echo mis tareas, no sé vosotras cómo os organizáis, pero yo me echo mis tareas. A veces voy por puntadas y cuando son cosas de este tipo digo, vale, hoy me voy a hacer este tarro, las tazas, esto y hasta el búho. Todo esto me lo quiero hacer esta tarde. Entonces me pongo con ello y hasta que no termino todo el trocito que me he puesto de objetivo, pues no lo dejo. Al día siguiente, pues hoy me voy a hacer esto, esto, esto y esto. Entonces voy haciendo cosas y eso me ayuda a avanzar y a animarme y a hacerlo bien. Entonces, bueno, os quiero comentar que todos los kits que yo presento de MyBobbin podéis encontrarlos, por supuesto, en la página www.mybobbin.com. Pero si queréis tener algún beneficio extra, como es tener rebaja y tal, no tenéis más que hacerlo a través del link que yo os pondré en la cajita de información. Es un link de mi club de amigas. Entonces, bueno, tú entras ahí, te registras. No hace falta que compres en el momento, simplemente regístrate, porque cuando quieras comprar, por ser amiga mía, MyBobbin te va a regalar 5 euros, perdón, $5 de regalo, de un bono, cuando haces una compra de 50 euros. Entonces, bueno, pues fenomenal, porque tienes un 10% de lo que te estás gastando en un bono de descuento, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que eso es una buena cosa, que así tienes opción a tener más baratas las cositas. Y luego os digo, este podéis mirarlo en otras páginas web. Está a 17,95 en otros sitios. Y aquí hemos dicho que son 9,98. Que se queda, que en euros son como 8,30. ¿Vale? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Os recomiendo que visitéis la página de MyBobbin porque no solamente tienes punto de cruz, es que tienes de todo. Bastidores, pies de bastidores, o sea, bordado tradicional, hilos, agujas, telas, tienes de todo, accesorios, organizadores, cajitas, tienes de todo. Echa un vistazo que por mirar nadie te va a cobrar nada. ¿Vale? Un besito, muchísimas gracias por acompañarme y nos volveremos a ver muy pronto. ¿Vale? ¡Almubesos! ¡Mua!